Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que puedan seguir aprendiendo de forma segura, divertida y útil desde sus hogares. ¿Cómo están? ¿Listas y listos para seguir aprendiendo? Ahora vamos a conversar sobre algunos personajes representativos en la música popular de nuestro país y sus aportes a la cultura peruana en estos 200 años de independencia. ¡Ay, qué linda música, ¿no? ¡Hola, Techi! ¿Techi? ¡Hola, Andrés! Perdón, no te vi porque estaba muy entretenida bailando. ¡Macabot! ¿Podrías volver a poner la música, por favor? Escuchar música es muy divertido. Una manera de identificarnos con las emociones y vivencias de los compositores e intérpretes. La música nos traslada a otros espacios y nos recuerda que podemos compartir los mismos sentimientos y emociones. ¡Así es, Techi! ¿Y quiénes tocaban los instrumentos que escuchamos? Son unos músicos cajamarquinos. ¿Te gustaría conocerlos? ¡Claro que sí! Veamos qué nos cuentan ellos a través de este video. Mi nombre se llama Catalino Pompa Caja. Yo soy nacido en el año 1938, el 24 al 25 de noviembre. Desde ahí ahorita yo marco 69 años y soy maestro. Aunque me digan que yo soy palangano, no es palangano, sino yo por trabajar perdí mi brazo y sido portero. Yo soy cajamarquino, o sea, nacido en Cuchunga. Mocoso, era con mi clarincito, desde muy jovencito, como pastear mis ovejas. Hasta que me hice la edad que tengo, nunca lo dejo. Solo con la muerte ahí sí. Antes había cantidad de clarineros allá donde yo he vivido. Pero iba escuchando. Aprendí, pero nadie me ha dicho así se toca o así, ni me regalaban nada ese clarín. Sino yo hacía y de carcitos. Allá cuando ya yo fui clarinero, a los retos que eran más viejos, no le invitaban, sino a mí, porque yo tenía una tonada pues más o menos. Porque para ser maestro hay que saber cualquiera, no es. ¡Qué bonito toca el clarín Don Catalino! ¿Y viste lo grande que es el clarín cajamarquino? ¡Sí! ¿Sabías que los clarines suelen medir de 2 a 3 metros de largo? ¡Wow! ¡Son enormes! Me parece impresionante que Don Catalino lo haya construido con sus propias manos utilizando carrizos. ¡Sí! ¡Ah! Pero no creas que suele tocar el clarín solito. Veamos la segunda parte del video entonces. ¡Macabot! Yo me llamo Armando Cholán Aston. Yo en el caserío El Tubo,
Soy nacido del año 1949, el mes de 15 de agosto. Yo aprendí bien joven, aprendí este tocar caja. Siempre me gustaba mi flautita. Le compraba un calladito en una de mis familias. Así aprendí a tocar mi cajita. Me conseguía. Cuando hay una profesión, sí se aprende. Y es fácil. La caja se hace de tronquito de pencazón. O si no, de este de... El guanchil, no malombramos, sale unas cajitas castillas, decimos por apodo. Y del cuero, del borrego. Y su cordelito. ¡Excelentes músicos! ¡Y son peruanos! Sí, son de Chetilla, en Cajamarca. Don Catalino y Don Armando son grandes artistas. Son parte importante de sus comunidades, porque mantienen vivos sus saberes tradicionales y de nuestra nación. Y porque enriquecen nuestra cultura gracias a los instrumentos y la música popular que interpretan. ¡Enriquecen con más conocimientos! ¡Así es! ¡Oh! ¡Qué importante es la labor y aporte de don Catalino Pompa y don Armando Cholón! Sí, son grandes artistas de nuestro querido Perú. Y así como ellos, hay muchos otros que también cultivan el arte y la cultura mediante distintas manifestaciones artísticas. Macabot me acaba de decir que el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, declaró en el año 2008 al clarín cajamarquino como Patrimonio Cultural del Perú. Eso significa que es una manifestación muy importante de nuestra cultura, que debe conservarse viva. Me ha gustado mucho escuchar la música de don Catalino y don Armando. Ahora me gustaría presentarte a otra artista peruana que también me gusta un montón. ¿Sabes quién es? ¿Quién, Andrés? ¡Es Lucha Reyes! ¡Me encantan los valses que canta! ¡Ay! ¡A mí también me encanta Lucha Reyes! Los valses que interpreta son bellísimos. Su voz es hermosa y su interpretación siempre está llena de mucho sentimiento. Ayudó a que nuestra música criolla se difunda en muchas partes del mundo. También fue una gran representante de los artistas afroperuanos. Por eso la llamaban la Morena de Oro, por su gran talento. Hay muchas y muchos músicos peruanos muy talentosos en nuestra historia. Yo recuerdo que mi abuelito siempre me hablaba de una gran cantante llamada Ima Sumac. ¿Quién es ella? Ima Sumac fue una gran soprano peruana, es decir, una persona de voz muy aguda, que se hizo famosa internacionalmente por su talento para el canto en los años 50. Dicen que desde chiquita
le gustaba imitar el cantar de los pájaros. Fue especialmente conocida por su inusual registro vocal, único en el mundo. Nunca había escuchado un nombre como el de ella. ¿Y Maxuma? Es un nombre en quechua. ¿Qué significa? ¡Qué bonita! Estos artistas, a través de su música, nos ayudan a acercarnos más a nuestras emociones y a darnos bienestar mental. Pero no solo eso. Su aporte es mantener vivas las costumbres y tradiciones de nuestra cultura y preservar nuestra identidad como peruanos. ¡Claro! Música como la que hacen don Armando y don Catalino con el clarín cajamarquino acompaña las actividades de muchas comunidades de la región Cajamarca. En la cosecha, en la siembra, la trilla o las fiestas patronales y religiosas. ¡Sí! De esa manera, estos dos grandes artistas mantienen vivas nuestras costumbres y tradiciones que nos identifican como peruanos. Lucha Reyes e Imac Sumac, por ejemplo, aportaron de igual manera preservando nuestras expresiones artísticas musicales peruanas. Además, difundieron nuestra música en el mundo. ¡Techi! ¿Pero solo los músicos son artistas? ¡Claro que no, Andrés! En el arte hay muchos tipos de manifestaciones. Algunas de las más conocidas son la pintura, la cerámica, la música y la danza. Es momento de tomar un pequeño descanso y al volver seguiremos conociendo interesantes artistas de nuestro país. ¡200 años han pasado! Nos hemos encontrado. Un nuevo tiempo nos une como hermanos. Van festejando peruanas y peruanos. Y hoy nos toca estar unidos con nuestros padres y nuestros hijos. Nuestras voces, diverso, nuestra sangre, siendo libre, siempre libre, siendo honesto. Si podemos, por un Perú feliz. Renovemos el aliento. Por un Perú feliz. Con el corazón contento. Por un Perú feliz. Celebremos con los nuestros. Feliz bicentenario, Perú. A continuación, Aprendo en Casa, quinto y sexto de primaria. ¡Estamos de regreso! ¡Presente, Techi! ¡Genial! Mira este afiche que encontré en la web mientras buscaba a artistas peruanos. ¿Quién es él? Aquí dice que es Tater Vera. En sus cerámicas representa el imaginario cusqueño virreinal y etnográfico. ¡Ah! ¡Es un artista cusqueño! Veamos este video para conocer un poco más de él. Vengo de familia de artistas. Mi abuelo pintor y mi señor padre músico. Yo vengo de una familia también de anticuarios, coleccionista de arte. Mi madre era coleccionista de arte popular. Y dentro de todas las expresiones que tenía ella, siempre me llamó la atención
con mayor fuerza la cerámica vidriada. Y dentro de ello, la cerámica vidriada era mi pasión, ¿no? De la cual adquirí muy buenas piezas, ¿no? Que tienen grandes coleccionistas en Lima. Siempre me llamó la atención para poder recuperar esa técnica que era difícil de encontrar en el Perú. Hay que tener de que la cerámica vidriada viene con los españoles. El inicio no es la base fundamental. El oro, que es el barro. Para nosotros es un oro, ¿no? Es lo inicial que realizamos, ¿no? Para luego hacerlo bizcocho, como vemos aquí en la máscara. Luego lo bañamos con barbotinas para tapar la porosidad. Y encima de eso vamos a plasmar lo que vamos a hacer la colección. Luego sometemos a lo que es la decoración, el vidriado, el quemado. ¡Mira, Andrés! Encontré que el arte de Tatter ha recibido un premio llamado Reconocimiento de Excelencia UNESCO. ¿Y por qué le dieron ese premio? Porque su arte se inspira en temas tradicionales de nuestro país, de una manera muy original. Veamos una obra de este gran artista. ¡Qué hermoso! Me encanta la cerámica vidriada y además siempre me han gustado los caballitos. Sí. Son muy hermosas sus obras. ¡Oh! Olinda nos dice si puede unirse. Ajá. ¡Hola, Techi! ¡Hola, Andrés! ¡Hola! Escuché que estaban conversando sobre artistas. Quiero mostrarles esta foto. ¡Wow! ¡Me encanta la falda que usa tu amiga! Es un diseño kené, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Kené es un diseño tradicional de la cultura Shipibo conmigo. Es parte de nuestra identidad. Como vi que estaban indagando sobre distintos artistas peruanos, quería contarles que yo también conozco una gran artista. Ella es de la comunidad Shipibo conmigo. Se llama Olinda Silvano. ¡Tu tocaya! ¡Sí! ¡Mi tocaya! Ella diseña quenés, como los que se ven en la falda de la foto de mi amiga. Olinda, Macabot me cuenta que en el 2018, Olinda Silvano recibió un reconocimiento del Ministerio de Cultura como personalidad meritoria de la cultura. Es decir, es otra persona que difunde de forma importante el arte peruano. ¡Oh! ¡Es que es una gran artista! ¡Ay! Así como Tatter y Olinda Silvano, en nuestro país, a lo largo de estos 200 años, hubo muchas y muchos artistas que aportaron a nuestra cultura. No podríamos mencionar a todas y todos, pero algunos son Joaquín López Antay, con los retablos ayacuchanos, Martín Chambi, en la fotografía, Otilza Suchilla, en la pintura. ¡Sí, Techi! Ya había escuchado del gran fotógrafo puneño, Martín Chambi, y sus impresionantes fotografías. Pero, ¿quién fue Tilsa Suchilla, Techi? Fue una pintora peruana nacida en Supe, al norte de Lima.
considerada una de las mayores exponentes de la pintura de nuestro país. Las obras de Tilsa Suchilla están llenas de magia y belleza. Veo que cada región de nuestro país tiene artistas. Tater Vera en Cusco. Tilsa Suchilla en Lima. Don Armando y Don Catalino en Cajamarca. ¡Oh, linda Silvana en Ucayali! ¡Wow! ¿Te diste cuenta? Cada comunidad, ciudad o grupo cultural tiene artistas que trabajan creando distintas manifestaciones culturales. ¡Ojo! Artistas son todos aquellos que practican alguna de las artes, como la música, la pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía, entre otras. En sus obras de arte también se manifiesta mucho de nuestra historia y las maneras de pensar de su comunidad. El arte, además de sentimientos, también expresa nuestra identidad. Así es. ¡Ay! ¡Casi lo olvido! Macabot nos está haciendo recordar que es viernes. Y los viernes tenemos algo muy importante que hacer. ¡Leemos juntos! Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos. ¡Lea! Hola Paola, qué alegría volvernos a encontrar. Lea, ¿qué tienes en esa caja grandotototototota? Son unos papeles que ya he usado para dibujar el árbol de mi casa. Y los voy a echar al tacho de basura. Lea, es bastante papel. Justo leí que para fabricar grandes cantidades de papel se necesita talar muchos árboles. ¡No puede ser! ¡Pobres árboles! ¡Pobres pajaritos que viven ahí o que anidan a sus crías! Tranquila, Lea. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a cuidar nuestro medio ambiente y a los seres que habitan en él. Cuéntame, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre que podemos revisar la información sobre ello en un video. ¿Ah? El cual se titula Reciclando por un Perú Limpio. Aprende cómo del Ministerio del Ambiente. Thank you.
Yo también quiero ayudar en esta tarea. Voy a reciclar para tener un Perú limpio y cuidar el medio ambiente. ¡Qué buena idea, Lea! Es muy importante reciclar para evitar la destrucción de nuestro medio ambiente. Vas a ser toda una guardiana del medio ambiente, Lea. ¡Sí! ¡Cuidemos nuestro medio ambiente! Chicas y chicos, los invitamos a escribir en su pizarra palabrera una frase que los motive a reciclar. ¡Yo tengo una frase! Si tu mundo quieres mejorar, necesitas reciclar. ¡Muy bien, Lea! Chicas y chicos, nos vemos la próxima semana en... ¡Leemos juntos! A lo largo de estos 200 años, nuestras y nuestros artistas peruanos han jugado un rol muy importante en la preservación de nuestra cultura, la expresión de nuestras maneras de ser y de pensar y de nuestra identidad como peruanos. El bicentenario de nuestra independencia es una oportunidad para conocer las obras de nuestros artistas nacionales y a través de ellas conocer su creatividad e imaginación, su historia, forma de pensar y las riquezas culturales de nuestro país. Y yo siempre estaré con ustedes y con Macabot para conectarlos a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo juntas y juntos. ¡Nos vemos!